Leslie cursaba su tercer año de Biología Marina en la Universidad de Magallanes, cuando su dedicación y esfuerzos le entregaron una posibilidad profesional única y muy importante para el desarrollo de su carrera como científica. Fue súper curioso porque, más que nada, fue como recomendación de un profesor por cómo llegué a la Antártica. Nos pasaba textos y teníamos que exponerlos o hacer mapas conceptuales en un periodo de tiempo muy acotado. Entonces él, de acuerdo al rendimiento que vio que yo tuve, me sugirió a César para que trabajara en su proyecto. Y así él me llevó a la Antártica a trabajar con él. Bueno, Leslie hizo una suerte de gestión propia, pero también apoyada por nosotros, en el Instituto Antártico Chileno, donde ahí hay investigadores en el área de biología marina, específicamente de ecología, que a ella le interesaba mucho. Y ese investigador en concreto, uno de esos investigadores, que es el doctor César Cárdenas, ha tenido una relación bastante tiempo con la Universidad de Magallanes, y él siempre ha tenido la disposición de colaborar. El trabajo de Leslie en las aulas de la universidad le abrió las puertas al interesante mundo de las esponjas antárticas, un ser vivo del cual se conoce muy poco y que el investigador del Instituto Antártico Chileno César Cárdenas estudia minuciosamente. Muchas de las cosas que se saben de esponja vienen de muestreos de la zona profunda que se hacen en buques oceanográficos, pero digamos de la ecología, de cómo se distribuyen, sus asociaciones, no se sabe mucho en las aguas someras, digamos, de manera simple, aguas buceables, digamos. Leslie estaba haciendo un curso de la malla, digamos, de la carrera de biología marina, dictado por el doctor Marcelo González, que también trabaja en el instituto, en el INACH, y un ramo que se imparte el segundo semestre de cada año. Así que ella estaba trabajando y los teóricos eran aquí en el laboratorio y además hacían algunos trabajos prácticos en el mismo laboratorio, digamos. En el mismo momento en el que uno plantea en dónde extraer una muestra, debe comenzar a analizar y utilizar todas las variables que uno aprende en el aula, desde lo más simple a lo más complejo. Las esponjas viven en gran parte del planeta y son organismos muy importantes en el mundo marino, porque actúan como verdaderos constructores de casas para otras especies, además de recoger alimentos desde el agua que sirven para otros animales. Las esponjas son, en el área antártica, son importantes bioingenieros, por lo cual cubren muchos espacios en el ecosistema bentónico antártico. Son capaces de transformar el medio ambiente, haciendo que la biodiversidad cambie a nivel local y facilitando la presencia de otras especies. Poseen un rol súper importante, un rol ecosistémico que es la unión entre el pélagos y el bentos. En palabras simples, es el fondo marino y la columna de agua. ¿Por qué? Porque las esponjas funcionan como verdaderas bombas, filtrando agua y remineralizando los océanos. Y en Antártica no existen muchos estudios sobre esto. Incluso los estudios que hay son antiguos y mencionan que incluso podrían guardar larvas de peces dentro de su cuerpo, funcionando como pequeños ecosistemas. La investigación donde participó Leslie tuvo su centro de operaciones en la base antártica Yelcho. Su meta es detectar un nuevo rol de las esponjas al saber cuál es la relación entre estos organismos marinos y el cambio climático que afecta al mar Antártico y al planeta. Lo que se hizo allá fue muestrear a distintas profundidades, a 10 y a 20 metros, y se instalaron unos dispositivos que captan la temperatura del agua y la luz. Cuando los buzos llegaban con las esponjas, yo las sacaba y las empezaba a cortar en trozos muy pequeños y los metía en tubos Falcon. Tenían una sustancia llamada ARN Later, que lo que hace es evitar que el ARN se degrade y así poder analizar las comunidades bacterianas que existen dentro de esas esponjas, las cuales varían debido a la temperatura, la especie y las condiciones que tengan alrededor. Por ese lado de terreno ya aprendimos muchísimo a digamos, todo lo que era el apoyo del muestreo en sí, marcar los puntos de muestreo y todo eso.
cuidar las muestras, que recibir las muestras, ponerlas en un lugar donde que quedaran con cuidado, las cámaras fotográficas, todo eso. Aprendió cómo se genera una base de datos simple para que después tuviéramos control de dónde había salido esa muestra, qué profundidad había sido, se había sacado y todo eso, digamos. Ella digamos, ese fue todo el trabajo súper importante que hizo ella esta temporada. La extracción y muestreo de diferentes especies se realizó por medio de transectas, método que permite estudiar cómo se distribuyen y cuántos animales viven en el fondo marino. Lo que vamos a hacer con ellas es examinarlas, porque aparte de sacar las esponjas y picarlas, se tiene un registro de todas las zonas de donde se trajeron, qué especies supuestamente pueden ser y sus características en general. Entonces, a partir del análisis de las muestras preservadas en el ARN Later, uno puede determinar qué colonias bacterianas existen en cada una de esas esponjas. Y como te expliqué anteriormente, estas colonias varían de acuerdo a la temperatura y las condiciones climáticas que tienen alrededor. Esa asociación, digamos, esa simbiosis que se da entre la esponja y la bacteria, los roles aún no están muy, 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 digamos, bien estudiados, pero hay evidencia de que son muy importantes para los ciclos del nitrógeno, por ejemplo. Cumplen una serie de roles que están descritos para otras latitudes, para los trópicos, por ejemplo, se saben mucho de las aguas tropicales, se saben mucho de esponja, en la zona de Australia, en, digamos, Bahamas, todas esas partes se saben mucho, y en aguas templadas también, de lo importante que son. Luego de esta fase de recopilación de muestras, viene el análisis. Un proceso en que los científicos obtendrán valiosos datos sobre la forma en que las esponjas antárticas interactúan con su medio ambiente inmediato en las congeladas aguas del continente polar. Las investigaciones de este tipo no solo contribuyen al conocimiento sobre la vida en la Antártica, también permite que instituciones con fines similares trabajen en conjunto por el bien del desarrollo científico de nuestro país, compartiendo recursos que de otra forma serían muy difíciles de conseguir. O sea, hay relación con instituciones que están haciendo ciencia antártica y subantártica desde distintos ámbitos, como por ejemplo el Instituto Antártico Chileno, que es netamente antártico, pero asimismo también hay otras instituciones como el Instituto Fomento Pesquero, que trabaja con pesquería subantártica, única en el mundo, y que también están siendo depositarios naturales de tesis de biólogos marinos de la Universidad de Magallanes. Es súper bueno porque de partida uno aprende otras cosas que la universidad no aprende, viene con conocimientos nuevos y con disciplinas nuevas, tanto como en el laboratorio, como en lo que se hace, como en cómo funcionan las otras partes. Además, eso uno lo puede entregar a sus mismos compañeros. Es un gana-gana para ambos lados, tanto para la universidad como para el instituto. Por el lado de la universidad, digamos, le abre un abanico, le abre el abanico de posibilidades que ya cuentan en la universidad con los profesores que le dictan cátedra. La cooperación en el ámbito científico es fundamental. ¿Ya? Sin ella no se puede producir un salto cuantitativo en todos los ámbitos de las carreras, no solamente en biología marina. Los estudiantes de la UMAC tienen bastante potencialidad de insertarse en una de esas instituciones, no necesariamente para trabajar ahora, pero sí para comenzar a desarrollar proyectos y ver lo que se está haciendo acá en investigación antártica y subantártica. En el caso de biología marina, la oportunidad que nos entrega de los trabajos con INACH son extraordinarias, ya que nos permite acercar el continente antártico a nuestra carrera, dándole un plus a nuestros estudiantes con respecto a los otros estudiantes de biología marina a lo largo de Chile. Generando ese conocimiento, capacitando a los estudiantes en temas antárticos, de manera de tener en meses o años más, mucho más científico antártico. Para mí es una puerta gigante, que ya mi currículum tenga en base una salida a la Antártica y trabajar en un proyecto Fondesi de esta magnitud, para mí es una puerta gigante. Aparte del conocimiento que estoy obteniendo al realizar estos trabajos, porque las cosas que se viven en terreno realmente no te las enseñan en el aula de clase. Hay que estar ahí para aprender. El conocimiento que ganó Leslie en la Antártica es una verdadera cuenta de ahorros. Sus experiencias no solo serán palabras en un auspicioso currículum, también serán recuerdos inolvidables sobre aquella vez que pudo hacer ciencia en el misterioso y desafiante continente helado.